Es un año nuevo, lo que significa una mansión nueva para Jeffree Star. Parece que siempre está en los titulares y esta nueva casa es otra razón más para que los fanáticos se emocionen. No creo que nadie hubiera esperado que Jeffree se mudara tan pronto considerando que su casa de ensueño de Barbie era icónica. Y recientemente había mandado a hacer un épico armario bóveda rosa. Of course, you guys know, I love clothes. I love insane clothes. I just love fashion. Supongo que alguna persona afortunada que pueda permitirse el lujo de mudarse a la vieja casa de Jeffree podrá usar ese armario, pero esta nueva mansión en las colinas es todavía más asombrosa y les hablaré más de ella en un momento. Jeffree tiene 34 años al momento de esta grabación y ya ha construido un imperio sólido. Es mejor conocido por ser un artista del maquillaje, un youtuber de belleza y un emprendedor, especialmente por ser el fundador de Jeffree Star Cosmetics, pero Jeffree ha hecho de todo, desde cantar hasta modelar. Cheers, baby. Jeffree es uno de los youtubers más influyentes, quizás incluso el más influyente en el espacio de la belleza, y tiene más de 16 millones de suscriptores y en Instagram tiene más de 15 millones de seguidores. 2019 fue un año loco para Jeffree. Además de esta gran mudanza, continuó produciendo maquillaje y su colaboración con el creador Shane Dawson para la paleta de maquillaje Conspiracy rompió récords tras su lanzamiento. It makes it's breathtaking when I stare at him. I kind of want to cry a little bit. I'm not even just saying that. It just looks so great. 1 millón de unidades de productos se agotaron en solo 30 minutos. Jeffree también trabajó con Shane en 2019 en su docuserie de YouTube titulada The Beautiful World of Jeffree Star, la cual generó 130 millones de visitas y solo el trailer obtuvo 10 millones de visitas en una semana. Forbes también calificó a Jeffree como el quinto youtuber con mayores ingresos en 2019, acumulando 17 millones o más durante ese año y estamos hablando solo del dinero de YouTube. Esto creció su patrimonio neto estimado hasta 75 millones de dólares, así es que no es de extrañar que Jeffree estuviera listo para una mansión todavía más grande. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con otro house tour. Esta vez les voy a hablar de la mansión de Jeffree Star y es que después del video de Antes de que fueran famosos que hice en Jeffree Star hace solo unos días, muchísimos de ustedes querían ver su mansión y pues aquí está el video. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Antes de entrar en su mansión actual, hablemos de su mansión Pink Barbie, de la cual se mudó. Esta ha sido exhibida muchas veces en YouTube. Estaba ubicada en Calabasas, California, y la nueva casa que compró está muy cerca. Compró este lugar por alrededor de 3.6 millones, pero el valor definitivamente aumentó con los años, ya que eso fue en 2016. La antigua mansión de Jeffree tenía más de 650 metros cuadrados de espacio habitable, pero toda la propiedad abarcaba más de 2.600 metros cuadrados. Había 9 recámaras y 8 baños. Una de las cosas más Jeffree sobre esta casa fue cómo logró volverla tan rosa. Cuando renovaron la casa, Jeffree se aseguró de que la mayoría de las habitaciones tuvieran su color favorito y no había espacio sin este color. Algunas otras características de la antigua casa incluían un cine en casa y una sala de juegos donde él y Nate guardaban todas sus máquinas de pinball. Tiene una colección de juegos de los que está muy orgulloso y solía tener más de estos juegos en un almacén. Supongo que la nueva mansión tendrá más espacio para todos estos juegos. Pinball machine, you have, okay, there's, I don't know if you can see Dave and Buster's over there. She's open for business. La habitación de Jeffree tenía todo rosa, así es que seguramente la nueva habitación será exactamente igual. En la antigua casa llamaba a esa parte el ala de Barbie. We can open the curtains a little bit, it's just a little bright out. You know, good morning, peasants. La atracción principal que Jeffree trabajó duro para crear en esta mansión fue definitivamente su armario bóveda rosa. Fue todo un tema y estoy segura de que saben de lo que les estoy hablando. Su armario bóveda rosa también era una habitación de pánico y tenía un guardia de seguridad adentro todo el tiempo. Jeffree mantenía todo su precioso guardarropa, joyas y bolsas de diseñador aquí, ya que también tiene múltiples Birkins, los bolsos más caros que existen. Básicamente, el armario de Jeffree vale millones. Así es que no es de extrañar
extrañar que lo tuviera tan bien cuidado. Jeffrey publicó un blog llamado Diciéndole Adiós a Nuestra Casa Rosada para Siempre, donde mostró a los fanáticos su proceso de mudanza, y esto fue después de su última noche oficial en la Casa Vieja. Por supuesto que en el video de despedida de Jeffrey también tuvo que despedirse de su armario bóveda rosa que mandó construir. Sin duda, mucho trabajo y planificación entraron en la bóveda, como todos sabemos, pero supongo que Jeffrey tiene planes para otro armario similar. Ahora veamos todo lo que sabemos sobre la nueva mansión de Jeffrey. En ese momento, Jeffrey y Nate definitivamente estaban entusiasmados de llamar hogar a un nuevo lugar y tener un nuevo comienzo en 2020. Obviamente, con todo y sus perritos. Ahora sabemos que las cosas no siempre salen como las planeas y que Jeffrey disfrutará de la casa solo con sus perros porque Nate y él decidieron separarse. Pero como Jeffrey lo dijo en su video, siguen siendo muy buenos amigos y Nate seguirá visitándolo a él y a los perros en esta nueva mansión. Now, I know a lot of you are like, Jeffrey, you just uploaded a f***ing house tour. Like, you guys, we're good. Our house isn't going anywhere. You know, Nate came over the other day and visited the dogs and, oh, it was so beautiful. There's no custody battle. He can come over here whenever he wants, you know. And the dogs miss him a lot. I miss waking up to him every morning. Así es que regresemos a la mansión. Esta mega mansión es una mejora. Es mucho más grande que el antiguo lugar de Jeffrey. Está ubicado en la misma área de calabazas que la casa anterior, pero esta vez en el vecindario de Hidden Hills. Algunas de las celebridades de más alto perfil llaman hogar a Hidden Hills, incluidas casi todas las Kardashian-Jenner. Y para comprar cualquier cosa aquí, obviamente se necesita de mucho dinero. Según los informes, Jeffrey gastó 14.6 millones de dólares en este lugar. Pero esa cantidad sigue siendo menos que sus ganancias de YouTube solo en 2019, así es que creo que su cuenta bancaria está bien. La nueva mansión de Jeffrey tiene aproximadamente 1950 metros cuadrados habitables, que es más del doble del tamaño de la antigua casa, y la propiedad abarca 2.82 acres de tierra. No hay una, sino dos casas de huéspedes y un granero de más de 340 metros cuadrados al que se accede por un camino separado. ¿Ves eso? That is a 5,400 square foot barn, and that is my property. What? Sin mencionar que solo el garage tiene casi 500 metros cuadrados y puede albergar más de 10 autos. Lo que sabemos que será perfecto para Jeffrey teniendo en cuenta su loca colección de autos. En la parte de atrás encontrarán una piscina masiva que parece más parte de un resort que de una casa. Además, también tiene un spa, una hoguera, dos áreas de parrilla y dos patios cubiertos. Dentro de la mega mansión de Jeffrey hay 8 recámaras y 13 baños, suficientes para que cada uno de los perros tenga su propia habitación. Mirando fotos de la mansión, es tan grande que pensaríamos que nunca termina. Y yo me perdería ahí seguro. Algunas características de la nueva mansión incluyen una gran bodega y un cine en casa que se completa con un área de bar. Como Jeffrey no bebe, supongo que lo tendrá lleno solo para sus invitados y seguro él tendrá un montón de Red Bull para él. Jeffrey no tenía un gimnasio en su antiguo lugar, pero esta mansión es una historia totalmente diferente. Solo por la foto, el gimnasio de la nueva casa parece tan grande como un elegante gimnasio público. Es de dos pisos y tiene todo el equipamiento con el que uno podría soñar. También hay una sala de juegos masiva que sin duda será perfecta para la enorme colección de juegos y de máquinas de pinball de Jeffrey. La nueva mansión tiene tantas habitaciones que hasta empezaron a ponerle nombres extraños cuando la enlistaron para su venta. Hay una sala familiar, una sala de adolescentes, que no tengo idea de qué significa eso, dos hermosas oficinas, una sala de bonificación, una sala de manualidades y más. Eso no incluye el spa en casa, que incluso tiene su propia sala de espera. Teniendo en cuenta que la casa es muy grande, por supuesto también hay un ascensor de cristal para viajar a través de los tres pisos. La suite principal de la nueva mega mansión puede incluso ser mejor que la antigua ala de Barbie de Jeffrey. Cuenta con baños duales, armarios personalizados, una ducha de vapor, chimenea y hermosas vistas de las colinas. Pero no hay bóveda rosada. Considerando todo el espacio en el nuevo hogar de Jeffrey, seguramente él ya tiene ideas para su próximo armario bóveda rosada. Right? I mean, it's time. I mean, you're moving house, yeah. Like, I better get over it, right? High temperature control, how you doing, girl? Jeffrey dijo, sé que la gente dice, Jeffrey, tú solo construiste esto hace 7 u 8 meses, qué demonios, pero ¿sabes qué? Vamos a construir uno más grande. Hay un espacio más grande en mi casa para algo como esto, así es que no puedo esperar para hacerlo más grande y mejor.
Así que supongo que tendremos que esperar y ver cómo va a ser mejor y más grande este nuevo armario bóveda, que seguramente seguirá siendo rosa. Así que ahora tenemos una idea de la nueva mansión de Jeffrey a la que acaba de mudarse, y por lo que hemos visto parece una gran mejora. Jeffrey pensó que mantendría la casa de sus sueños de Barbie para siempre, pero creo que las cosas cambian y qué mejor momento que el comienzo de una nueva década. Aparentemente Jeffrey quería mudarse porque era hora de un cambio y porque enfrentaron algunas tragedias en su antiguo hogar. Probablemente se refería a la muerte de sus dos perros, sin mencionar que el nuevo hogar de Jeffrey tiene mucha mayor privacidad y espacio, así es que definitivamente no tendrán que preocuparse por los intrusos. Después de ver fotos de esta mansión, ya estoy enamorada de este nuevo espacio en Hidden Hills. Parece un palacio y estoy segura de que una vez que Jeffrey ponga su personalidad en el lugar, será aún más agradable. Before summer, you guys will see a full transformation. Okay. There's going to be huge grass panels, bigger hedges, and I'm redoing the whole pool baby pink. Oh my god. ¿Cuál fue su parte favorita de la nueva mega mansión de Jeffrey? ¿O qué es lo que van a extrañar de su casa soñada de Barbie? Creo que mi parte favorita de la nueva casa de Jeffrey fue la piscina, el spa y el cuarto de juegos. Seguramente no saldría de ahí nunca. Y creo que definitivamente me gusta más su nueva mansión. Ustedes díganme qué piensan en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Jeffree Star. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y todas esas cosas. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ya viene el video de todas las peleas de Jeffree Star, así es que estén al pendiente para que no se vayan a perder ese video ni ninguno de los que vamos a subir próximamente. Bueno, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!